Llegué a Rosario, me llevó a su casa y tenía un cuestionario de 1000 preguntas. Un tipo muy preparado, inteligente y muy, muy dedicado. La identidad futbolística se la dio él al fútbol chileno. Era algo impresionante. Era una máquina, es un genio. Medel, por dentro hay varios. Medel y el centro. ¡Orellana, golazo! ¡Golazo! ¡Chile le ganó a Argentina! ¡Viva Chile, mierda! Si ataja Scoponi, Newell's Old Boys será el campeón argentino. ¡Pico! ¡Newell's campeón! Mi experiencia en Newell's fue buena y mala. Tuve grandes compañeros, Eduardo Berizzo, que lo conocemos, fue ayudante de Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, entrenador del Barcelona en su minuto, de la selección argentina, hoy en Estados Unidos, y otros más. La verdad que teníamos un equipazo. Llegué a Rosario, me llevó a su casa y tenía un cuestionario de 1000 preguntas. En esta posición, ¿qué es lo que harías tú? ¿Picarías? ¿Vienes a buscar la pelota? ¿Irías al segundo palo? O sea, todas las posibilidades que tiene un jugador, un futbolista, él te las preguntaba. Entonces, cada pregunta tenía 10 derivadas. Chucha, lo que es una locura, ¿cachai? Me mostró algunos videos y esto es lo que quiero y así se tiene que mover. Y ya a las 150 le dije, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a dormir y mañana le digo un par de cosas más, le contesto, pero es imposible que yo siga así. Y él quería seguir, pero obviamente entendió y me pude ir al hotel. Allí se viene otra vez Mendoza. ¡Gol! ¡Tudor! Ahora el chileno, Lucas Tudor. En esa Copa Libertadores del año 92, la preparación fue tremenda y la fe que teníamos también. Y llega San Lorenzo con el Beto Acosta, nos metieron 6 en Rosario. Nos queríamos matar, y él también. Al siguiente día hubo entrenamiento, estábamos todos medio muertos, con pena, y bueno, empieza a hablar. Era un tipo que hablaba siempre del corazón. No lo entiendo, trabajamos, sabíamos lo que teníamos que hacer, yo me hago cargo, no sé lo que les pasó a ustedes, yo quizás también fallé. O sea, una honestidad que no tienen los técnicos. Hay muchos técnicos que en el camarín dicen, oye, vos anduviste mal, vos tampoco, o sea, un desastre, y se sacan la responsabilidad. Y en un minuto se puso a llorar. Entonces me dio pena y dijimos, no, esta weá no puede ser, o sea, tenemos que dar vuelta a esta cuestión. Entonces se produjo una cosa muy potente de unir al grupo y decir, compadre, dejémonos de pelotudez y vamos para adelante, tenemos equipo, si perdemos da lo mismo, pero vamos a entregar todo. Fuimos a entrenar y listo, llegamos a la final de la Copa Libertadores. No ganamos la Copa Libertadores porque nos enfrentamos al mejor equipo de la historia, el Sao Paulo, y perdimos a penales con ellos. O sea, bueno, lo tuvimos ahí, ¿eh? Y fue un gran momento, y por eso mismo el estadio se llama hoy día Marcelo Bielsa. El agradecimiento que hay de los leprosos, como le dicen, es una cosa impresionante. Lo aman. Después de 3 años sin querer aceptar ofertas de trabajo ni enfrentar los micrófonos de la prensa, Marcelo Bielsa reconoció que lo llevó a aceptar la banca de Chile. Aceptar la proposición de hacerlo en este país, porque creo que es un sitio donde me volveré a sentir cómodo ejerciendo mi trabajo, del mismo modo que me sentí en mi país. Tengo la ilusión de hacerlo bien. Cuando llegó Marcelo Bielsa a Chile, yo viajo mucho con la selección a todos los países, y tocó que uno de los viajes era el torneo de Toulon. Ahí Marcelo Bielsa ya con las principales estrellas del fútbol chileno, en ese entonces tenían 18, 19, 17 años. Me presenté, soy Ernesto Díaz Correa, relator del aire libre en Radio Cooperativa, y usted me va a ver siempre en el aeropuerto, en las concentraciones, en los entrenamientos, y yo quiero pedirle la autorización para poder dialogar con los jugadores. Mire, Ernesto, cualquier inquietud que usted tenga, pregúntemela a mí. Y yo desde ese entonces le pregunté todo lo que pasaba en los entrenamientos, los jugadores que tenía lesionados, la formación que iba a tener en el partido que venía, y de ahí nos hicimos grandes amigos. Yo creo que Bielsa no hubiera venido si no ve la calidad de los jugadores que tenía. Bielsa no es tonto, evalúa a dónde va y si esos jugadores le van a dar lo que él quiere hacer en el fútbol. No sabe. Sabíamos muy bien cuánto iban a dar estos cabros chicos, porque eran jóvenes. Entonces, los jóvenes pueden ser estrellas, pero a esa edad no sabía. Es el que arma todos estos jugadores que no los conocía nadie, los toma y los hace jugadores de altísimo rendimiento. Él ve lo que nadie había visto en Bocellur.
el velo que nadie había visto en Jara. La frase de Esteban Paredes cuando dice, con Bielsa aprendí a moverme. Porque le mostró videos y le enseñó a moverse para quedar de frente al arco, para quedar solo. Yo dije, aquí vamos a dar un salto de calidad porque va a exprimir a estos cabros y le va a sacar el mejor rendimiento. Desde el primer llamado que él tuvo estando acá en Chile, él siempre decía, Chile siempre ha tenido buenos jugadores, entonces ¿por qué no eso demostrarlo? Con él ya sabíamos que de repente se iba a enojar, que te iba a retar delante de tus compañeros. ¡Qué carajo te crees! Después te pedía disculpas también, es una persona que te trataba de usted. Esa era una costumbre también de Marcelo Bielsa, de tener un respeto mutuo. De él puedo rescatar y que lo pudo hacer con nosotros es tener el convencimiento de que nosotros teníamos la capacidad de poder lograrlo y tener la convicción para jugarles de igual a igual a cualquiera. Eso fue lo principal y que todavía esa convicción la siguen manteniendo los jugadores que están en la selección. Tipo súper solitario, vivía en Pinto Durán, iba al cine, tenía un par de restaurantes donde iba. Siempre se rodeaba, no de mucha gente, pero de mucha calidad. Cachureo es Gabriel Aravena, que fue muchos años guardalínea del fútbol chileno y árbitro del fútbol chileno. Y él estaba trabajando en Juan Pinto Durán. Él era su escudero. Él me puso Cachureo. Recorriendo Pinto Durán con él, me pregunté, ¿cómo le llaman usted a esto, a todo desperdicio, madera, fierro, cosas así? Esto es verdadero un cachureo. Y él se murió la risa porque esa palabra nunca la había escuchado, no la conocía. Entonces ahí quedé apodado como cachureo hasta ahora. Él salía para todos lados con él, iban a ver los partidos a Viña, a Curicó. Hay una historia que se perdieron. Íbamos a ver un partido de segunda división, San Felipe. Y él se puso a conducir, ponía el acelerador y el auto, y yo no alcanzaba a leer los lecheros donde había que desviarse para tomar San Felipe. Entonces le dije yo, profe, estamos equivocados. ¿Por qué no nos metemos, pongamos la Quilicura? Y ahí en Quilicura más los perdimos. Y Marcelo le dice, usted no sabe absolutamente nada por dónde vamos, la ruta era distinta. Le dije que el día viernes teníamos que ver la ruta para hacerla sin ningún problema, pero veo que usted anda perdido. Muchas gracias, yo me bajo y usted haga lo que quiera. No quiso saber más ya del partido y lo único que hizo es bajarse del auto y empezar la caminata. Y yo le dije, profe, no se me baje, ¿qué va a hacer? Y él no me contestaba nada. Y yo, lento con el auto, siguiéndolo. Se me va contra el tránsito, se devuelve. Y ahí me mató. Entonces yo lo único que hice es devolverme a Pinto, no me queda otra. Siempre pensando que hasta aquí nomás llegó la amistad. Llegando a Pinto Durán, me dirigí a donde Bonini, le conté lo que había pasado. Entonces me dice, negro, despídete, me dice. Tu oportunidad ya se perdió, así que no creo que pises más Pinto Durán. Entonces yo le decía, pucha, hablen con él, dígale lo que pasó, que no fue de mala intención ni nada. No, negro, no, si estáis cagados, me dijeron. Ándate a tu casa, reza, para que Marcelo te reciba de nuevo. Caminando, encontró una fábrica en Quilicura. Dijo que él andaba perdido, que lo único que quería era llegar a Pinto Durán. Entonces, cuando vieron que era Marcelo Bielsa, todos querían llevarlo. Entonces, el dueño de la fábrica, él dijo, no, yo lo voy a dejar a Pinto Durán. Bueno, él llega en un auto descapotable. Y a mí me temblaban las canuelas porque yo tenía que hablar con él. Y él me dice, usted no lo quiero ver más durante 3 días. Pero yo ni siquiera tenía ganas de irme a la casa. Lo único que quería irme a la punta del cerro. Yo iba igual por la mía, iba a Pinto Durán, pero no podía acercarme al lado de él, ni él me viera que yo estoy ahí. Me asustaban ellos también, me decían, ¡negro, ahí viene Marcelo, anda a esconderte! Y yo salía a esconderme bajo un mesón, cualquier cosa, y me hacían pasar esa rabia. Yo lo conocí cuando fui alguna vez a Pinto Durán y conversamos y ahí él me contó un poco de lo que quería hacer en Pinto Durán porque su señora era arquitecto, entonces le estaba dando ideas de cómo mejorar todo ahí. Él empezó a dar charlas de motivación a distintas empresas y toda esa plata él siempre la invertía en cosas que le llamaran la atención al jugador para que se sintiera con agrado estar en Pinto Durán. Él decía, los chiquillos pasan tanto rato aquí que el ideal es que sea un lugar lo más cálido, que sea agradable. Era bien preocupado en eso. La cancha él la cuidaba más que su casa. Cuando la tenía que reempastar, él colocaba gente para que los pájaros, los zorzales, no fueran a comerle el pasto nuevo o la semilla que estaba recién saliendo. Y tenía un señor todo el día con unos guantes gigantescos que los
lo hacía sonar así para que los pájaros se fueran y pudiera el pasto crecer tranquilamente. Se preocupaba de todo. Por todos los sectores que andábamos, íbamos colocando una barrita en el pasto, porque si él pisaba y doblaba un poco el pie, al otro día tenía que estar parejito, porque él no quería jugadores lesionados en los entrenamientos. Yo iba a Curicó, le llevaba tortas curicanas, que le encantan. Venía un señor de Iquique o Arica, le traían chumbeque. Le encantaba el chumbeque. Yo una vez le traje también un vino orgánico. Y el vino orgánico, él lo agarraba, le colocaba una etiqueta y decía Ernesto Díaz. Nada de lo que le traían, él no le colocaba su identidad para después reconocerlo quién se lo había dado. Muy, muy, muy ordenado. En el Estadio Nacional y perdimos 3-0. Entonces se me pidió, así en forma muy exhaustiva y clara, la preparación de los jugadores tenía que ser muy recreativa y que ellos tenían que liberarse mentalmente de la derrota que habían tenido con Brasil. Él te sacaba un poquito más de lo que tú creías que era tu 100%, sobre todo a nivel de la parte emotiva, de la parte emocional, la parte psicológica para mí, más la parte física. Son más importantes que el tema futbolístico, porque el talento está, pero la diferencia la marcáis en eso. Me acuerdo esa mañana estábamos en Pinto Durán, llevamos a cabo un calentamiento muy lúdico, todos los jugadores muertos de la risa, tirarse al suelo, jugar como niño un poco. Llevaba 25, 30 minutos de calentamiento y vemos, cierto, que de ahí de la escalinata del centro de Juan Pinto Durán aparece el profesor Bielsa. Se me acerca y me dice, profe, ¿estás seguro que los jugadores están bien en relación a lo que yo le pedí? Y yo, sí, Marcelo, hicimos el trabajo espectacular, habían otros profes que me ayudaron en ese minuto, pero ¿sabe qué me dice? Nos vamos a asegurar de que estén bien. Y claro, lo llama a todos los jugadores y todo, y dice, ya muchachos, ahora antes de empezar vamos a hacer un rondito, un loquito posicional, que se ponen los jugadores por fuera y dos o tres jugadores en la parte interna de este círculo que marcan los jugadores, que intentan impedir que se toque el balón de un lugar a otro. Y cuando llega a 20, hay un castigo. Es una patadita en el traste y pa pagar. Los jugadores empiezan a elegir ellos quién va a ir dentro del círculo y dicen, no. Dentro del círculo, profe, va a ir usted y voy a ir yo. Y empezó el juego, empezaron los jugadores a tocarse la pelota y me gritaban, loco, dale, yo, da. Me volvía loco, que fuera arriba, abajo, yo no podía quitar nada a los jugadores, imagínate. La cancha mojada, resbalábamos, nos caíamos, los jugadores, una risotada, algunos de guata en el suelo, impresionante. Bueno, se dieron más de 20 toques, los jugadores no nos hicieron el castigo, porque el castigo había sido reírse de nosotros, pero lo que produjo el profe Bielsa asegurándose de que los jugadores hubiesen limpiado, cierto, emocionalmente lo que había pasado, fue buenísimo. Que eran extrafuturísticos, como la grabación de los entrenamientos. Me toca tomar la cámara, colocarme, cierto, arriba de la estructura en donde dormían los sparring y estoy tratando de grabar, y cuando iban avanzando los jugadores se me perdía justo la finalización del movimiento. La parte más alta de la casa me lo tapaba. ¿Qué había que hacer? Encontrar un plano más alto y tratar de grabar. Y las cámaras que no habían pasado era material profesional de primera, entonces había que cuidarlo también. Y yo trato de caminar por los durmientes
partes o las zonas que yo veía que podían ser más seguras. Claro, doy un paso, el techo me aguanta, doy un segundo paso, hay un crujir en ese momento, y dije, voy a llegar a la cima, doy un tercer paso, rompo el techo y quedo colgando, y yo lo único que escucho, gritos, yo trato de subirme, me trato de zafar, estaba todo cortado, salgo de ahí, y todos los jugadores venían corriendo, algunos se subían por la escalera, aparece Eduardo Berizzo, aparece Gonzalo Jara, salgo y me aplauden todos los jugadores y todo, que no me había pasado nada. Bueno, estaba todo cortado, y como te digo, tenía un chichón en la cabeza, un corte aquí en la cara y todo. Me dice Eduardo, John, ándate a la parte principal, que te revise el doctor si te pasó algo. Bueno, yo voy y escucho unos pasos que venían subiendo la escalera. Inconfundible era Marcelo Bielsa. Dígame la verdad, pero contésteme con la verdad, por favor. Y yo le digo, sí, profe. Sí, yo pensé que me iba a decir, ¿cómo está? John, dígame, ¿cómo está la cámara? ¿Le pasó algo a la cámara? Pero dígame la verdad, ¿eh? Entonces ahí, bueno, era tan impresionante, quisquilloso, cuidadoso con el material en ese momento, que pasó a ser más importante que el accidente que sufrió su colaborador. Se pone en ventaja, señoras y señores. Primero Waldo Ponce y ahora el Chupete Suazo. ¡Increíble! En un minuto, dos goles, papá. ¡No estamos soñando, papá! ¿La tocó para qué? Para Valdivia. ¡Está! ¡Gol del Mago! ¡Grande Mago! ¡Grande, extraordinario, rutilante! Viene el Mago Valdivia, gran rapidez. ¡Orellana! Sudáfrica, había una cabaña para mí. Entonces, ahí yo coincidí en el lugar de concentración. Viajaba en el avión con los chiquillos y íbamos a los partidos. Primero, como un gran profesional, un tipo muy preparado, inteligente y muy, muy dedicado. De hecho, en Sudáfrica, la verdad es que casi no se le veía el pelo. Digamos, estaba todo el rato entrenando, preparándose. A mí me impresionó mucho eso. Después de que nosotros le ganamos el primer partido a Honduras. Estábamos esperando a Marcelo Bielsa que se subiera al bus para poder irnos a Nelspruit y poder llegar a nuestro lugar de concentración. Y claro, abajo estaba Marcelo Bielsa conversando con la presidenta de Chile en ese minuto, con un libro, y del libro todos vimos cuando cae una hoja. Y todos mirando la escena. Y esta hoja iba cayendo y se mete debajo del bus. Marcelo Bielsa 2 segundos y se tira un piquero impresionante y bajo el bus. Y todos decíamos, no puede estar pasando esto. Y el profesor se metió bajo el bus, sacó la hoja y se la pasó a la presidenta de Chile. Un recuerdo de ese momento que pocos se van a acordar. Ella siempre, después de cada partido, yo iba y la entrevistaba, era como una cábala. Siempre hablaba con Marcelo Bielsa. Entonces tuvieron un vínculo de amistad enorme, pero una amistad sana, una amistad de hincha ella de la selección. Después de tantas alegrías que íbamos pasados acá en Chile, de un día para otro él me dice, hasta aquí nomás llegó la cosa. Fue como una muerte para mí.
ataba todo el problema que la renovación de directorio en la NFP, donde Segovia fue presidente, después tiraron otra lista, después apareció Jadue y ahí él no quiso compartir con nadie. Yo lo vi muy cercano ese proceso porque él no se quería ir de Chile. Él hasta el último hace el esfuerzo por tratar de resolver el tema. La conferencia de prensa más triste fue la que hizo Juan Pinto Durán el día antes de partir. Colocó una mesita, se instaló solo, llegamos todos los periodistas y dijo: yo en este momento no tengo nada que hacer, yo lo único que quiero es comentarles que hasta aquí llega el contrato de la selección, pero sí les quiero dejar bien claro, y ahí se le cayeron las lágrimas, que para mí los jugadores son los más importantes en la vida. Quiero decir que decidí renunciar a mi puesto de entrenador de la selección chilena de fútbol. Quiero agradecerles a los futbolistas, primero y por encima de todos. A quienes me permitieron trabajar en el fútbol de este país, también quiero agradecerles. Especialmente a mis compañeros de trabajo más cercanos y también a los compañeros del complejo Juan Pinto Durán. Por último, considero mis 3 años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y, si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas gracias. mil personas en el Estadio Monumental, partido de despedida de Marcelo Bielsa contra la selección uruguaya. Mucha gente desde que comenzó el partido hasta que terminó gritando por Marcelo, que no se fuera, que él era el único que nos podía llevar a otro mundial. Y un coro impresionante de Marcelo, que Marcelo no se va, Marcelo no se va. Entonces él lo meditó y me dijo que había llamado a su señora Rosario y le preguntó si esa gente estaba para que se quedara o esa gente lo estaba despidiendo. Y la señora le dijo: esa gente te está despidiendo. Todo lo que te estaba haciendo la gente de Chile, todo lo que te estaba elogiando, era que te estaba agradeciendo de habernos llevado a un mundial, de habernos tenido una identidad futbolística en el fútbol chileno. En algún momento, dijo Bielsa, yo pensé quedarme. Pero cuando me dijo eso mi señora, creo que era para irme. Lo pensó. En algún momento Bielsa pensó quedarse. Por el público, por la gente, por el fútbol, por los jugadores. Esa era la razón. Ese día del partido con Uruguay, él nunca estuvo contento. Él sabía que era su último partido, que iba a estar el último día con la hinchada, que a él le gustaba. Esa noche le hicieron entrega de la bandera de la Marea Roja y entonces la hizo doblar bien dobladita y la echó arriba del camión, como se dice en Argentina. El camión se llevó todo lo que él tenía a su nombre a Rosario. Lo fuimos a dejar al VIP del LAN y ahí Bielsa le dice: tome, estas son las llaves de su auto. Se fue y me lo dejó de regalo, y el auto que todavía lo tengo guardado yo y lo uso los fines de semana. Yo sé que van a pasar los años y el auto está como se dice, lavado, encachadito. Lo cuido, lo mantengo bien y nunca lo voy a vender ni por la plata que me den. Él se dio un abrazo con él, yo me di un abrazo con él y él entró al VIP de LAN, no volvió nunca más.
La verdad es que esta fue una generación de oro que nos hizo felices a todos y que parte gran medida con Bielsa, con su estilo de trabajo. No te obligaba, te convencía a través del trabajo de lo que tenías que hacer. Los jugadores, yo creo que se dieron cuenta de que el profe Bielsa estaba para encontrar su mejor rendimiento. Para él no existían los feriados, ni los sábados, ni domingos, ni fiestas, ni nada de eso. Él era todos los días trabajo, trabajo, trabajo. Siempre había algo que hacer en pintura. Siempre yo a Marcelo le agradecí toda la vida todo lo que hizo por Chile, por las emociones, por todo lo que vivimos durante tantos partidos a nivel internacional donde obteníamos resultados fuera que nunca lo habíamos conseguido. Él siempre ha reconocido que lo que es él es gracias a los jugadores, que él siempre va a ser un agradecido. Yo también soy un agradecido de él porque gracias a él soy lo que soy. La identidad futbolística se la dio él al fútbol chileno. Era algo impresionante. Era una máquina, es un genio. Fue una gran experiencia tener a Marcelo Bielsa como técnico. Aprendí mucho, vi cosas que no vi nunca, antes ni después. Un loco de la guerra. A pesar del respeto que le tienen los jugadores, logra humanizarse y ser mucho más cercano. La entereza de Bielsa desde lo ético, desde lo moral, es otra cosa. Estamos hablando de un tipo que está en otra liga.